A pocos días de que inicien los Juegos Nacionales CONADE 2021, la selección oaxaqueña de surfing se prepara y entrena en Puerto Escondido, Oaxaca. Para los 16 jóvenes que participarán en las tres modalidades, que son tabla corta, stand-up paddle y bodyboard prone, estas competencias contribuyen al desarrollo profesional de la disciplina, ya que se aplicarán los reglamentos oficiales de las competencias internacionales. Es una buena oportunidad a raíz de que el surfing ya es olímpico. Lo que se trata de fomentar ahorita es de que los chicos ya tengan una oportunidad de competir en una forma profesional, utilizando ya las normas de la ISA. El Comité Olímpico Internacional ya exige un poco de más entrenamiento, más fogueo, como ellos le llaman. Para los padres de los surfistas seleccionados, estos juegos forman parte del desarrollo personal y profesional, no solo de los jóvenes, sino del surfing en general. Me gusta que cada vez más los chicos demuestran que es un deporte serio, o sea, que tienen que ser sanos, levantarse temprano, comer bien, ¿no? O hacer ejercicio, ¿no? Están intentando cambiar la visión que tenían antes. Las condiciones de entrenamiento fueron complicadas. Este fin de semana se registraron intensas lluvias en Puerto Escondido, lo que representó un reto tanto para los atletas como para los entrenadores. El equipo ha venido entrenando ahora sí que en diferentes condiciones. Por ejemplo, tenemos al equipo, la categoría de paddle, tabla con remo, que ha estado remando con diferentes tipos de vientos, diferentes corrientes. Y el equipo de surf, pues igual ahorita estamos practicando con un poco de lluvia. Para los surfers del seleccionado oaxaqueño, no solo se trata de competir, ya que también adquieren experiencia en competencias oficiales. Sobre todo la experiencia, espero vivir unas experiencias y llevarme un gran aprendizaje sobre mis otros compañeros competidores que vienen de otros estados y que me enseñan un poco y también pues, son juegos, ¿no? Así que divertirse. Los Juegos Nacionales arrancan este miércoles 27 de octubre y reunirán a 108 surfers de 11 estados de la República. Para Vivo Noticias, Freddy García.